entrevista para Toda Velocidad en el Autódromo de Buenos Aires junto a Pablo Sala y Sebastián Sala, padre e hijo. Bueno, comentanos un poco tus inicios en el automovilismo. Bueno, nosotros empezamos en el año 78-79 en el Zonal, que es el TC Roque Pérez, en la categoría cafeteras, con motores Falcon, Chevrolet, las típicas cafeteras de toda la vida. Y bueno, ahí corrimos hasta el año 81, donde tuve la posibilidad de pasar a Fórmula Renault Argentina, donde corrimos 4 años. Y bueno, después pude tener la posibilidad de correr en turismo de carretera con un auto de la Peña Ciudad de Lobos. Y después tuve la suerte de pasar a un Dodge, que era de nosotros, con un grupo de gente. Y bueno, correr hasta el año 96. Así que pude salir campeón zonal, ganar en Fórmula Renault. Y bueno, y en turismo carretera pudimos hacer buenas actuaciones. Así que feliz por todo eso. Y lo más lindo en el turismo carretera fue que corrí 3 carreras con Minervino, cuando Minervino estaba peleando el campeonato para Contraverso y todo eso. Y bueno, tuve la suerte de manejar un auto, un honor muy grande, de primer nivel, y bueno, y andar bien. Así que salimos 3.º, 4.º, 7.º, así que no me puedo quejar. Y hoy por hoy vengo a divertirme, gracias a Carlos Menéndez, a Carlito y a todo el grupo de amigos que tenemos, que me dieron la oportunidad de hoy estar acá. Y hoy, bueno, como nos decías, venís para divertirte, venís para sacarte un poco el gusto. Comentanos un poco también cómo anduvieron hoy las pruebas, la carrera, cómo anduvo el auto. Mirá, bastante bien, clasificamos 4.º, pero realmente tuvimos un problema con los frenos, que se quedaba frenado. Así que clasificamos bastante lejos de adelante, pero si el auto ahora mejora, creo que tenemos una buena posibilidad, porque creo que en carrera es todo distinto, ¿no? Sí. Y ahora también los planes que tenés con este equipo, ¿es solo como invitado o pensar a futuro? Es ver si corremos los 500 kilómetros, que quiero ver si lo puedo correr con mi hijo, que sería lindo, ya que lo pude hacer en el TC Roque Pérez. Y bueno, correr juntos. Sigue la misma trayectoria. Exacto. Y el domingo corrió él acá en Roque Pérez, en un zonal que se corre en Saladillo, y este ya está 3.º, ¿viste? Así que ahora disfrutando eso. Yo ya estoy medio retirándome. Y ahora pasamos a la otra generación, al hijo Sebastián. La verdad, bueno, comentanos un poco tus inicios también del automovilismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos alquilando un auto, un 128, en la ciudad de Roque Pérez. Sí. Un día me dice, vamos hasta Roque Pérez que vamos a probar un auto. Yo pensé que era para él, y cuando llegamos resultó que era para mí. Lo probamos, más o menos si andaba dentro de los tiempos, íbamos a ver si podíamos correr. Bueno, anduvimos más o menos bien y corrimos el 128, alquilado. Corrí 3-4 carreras, terminó el campeonato y compramos un Dodge 1500 para una categoría que se llama Turismo Estándar dentro del TC Roque Pérez. Y en 2012 debutamos con ese auto, y bueno, hasta el día de hoy seguimos. ¿Fueron tus inicios? Sí, hasta ahora. ¿Y actualmente cómo, en qué estás corriendo? Seguimos con el Dodge 1500. El domingo pasado corrimos en Saladillo. Por suerte terminamos en el podio, terminamos 3.º. Y el domingo que viene corremos una doble fecha en Roque Pérez. Así que ahí vamos a ver qué pasa. Y para por lo menos seguir más o menos la categoría, vos actualmente, tu auto, ¿qué motor tiene? El auto hoy en día ya viene con motor Audi 1.6. Es lo que más o menos están poniendo todos, que anda bien, es más liviano que los motores originales y va un poco más adentro, digamos. Y va un poquito más rápido. Este año se incorporaron las gomas del Link, así que va muy lindo, la verdad que va bien. En Roque Pérez, asfalto, un circuito muy lindo para andar. Bueno, muchas gracias a los dos pilotos y seguimos con más a toda velocidad.
acá estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad y acá estamos mostrando un auto, un Peugeot. Bueno, comentanos un poco las características de este auto. Bueno, es esta categoría, es una categoría con una preparación casi estándar, que dentro de las categorías que corren acá en el autódromo es de las menos preparadas. Sí. No obstante, andan, tienen su buena velocidad y demás, ¿no? Es igual que como se corría cuando salieron los Peugeot 404 hace 30 años atrás o 40, pero con medidas de seguridad un poquito menos mejores, ¿no? Entonces es una categoría segura. La mayoría de la gente son veteranos los que corren con esto, no es para la gente. Para recordar la época. Sí, para recordar la época. Pero para sacarse las ganas de correr, yo ya tengo más de 60, así que es como, digamos, una asignatura pendiente que podía haber tenido de chico, que veía venía las carreras y miraba un poco los otros corredores. Y ahora ser protagonista un poco es emocionante también, sí. Sí. Y tiene su dosis de adrenalina importante, porque uno en la carrera, bueno, van ligero, hay que doblar con otros autos, adelante, atrás, a los costados, sin tener... Es más compleja. Claro, claro. Por eso, es un poco tensionante, pero muy divertido es, ¿no? Uno en esto sí que se olvida de todo lo que es el trabajo y demás, ¿no? Acá se requiere una concentración, claro, en esto es fantástico. ¿Y cuáles fueron tus inicios del automovilismo? ¿Por qué te gusta el automovilismo? Bueno, un amigo me entusiasmó para ir a tomar clases acá en el autódromo, en una escuela, la de José Bianchi, que arranca con autos, autos comunes de calle, y después pasa a la Fórmula, Fórmula 4, Fórmula Renault, y termina el curso con, si uno va, digamos, avanzando como corresponde, ¿no? Llega a Fórmula 3, que son autos muy, muy veloces, 200 caballos de fuerza, y bueno, son autos muy rápidos. Bueno, yo tomé ese curso, pasó un tiempo, y me invitaron a correr las 500 kilómetros de Buenos Aires. No se pudo correr por un motivo X, que no se terminó el auto, pero me quedé con las ganas después que me habían dicho de correr eso y yo me había ilusionado, después no se dio. Y me presentaron a Carlos Menéndez Betti, que tiene un equipo, este equipo donde estoy ahora, y que tenía un auto para correr, me lo dio, lo preparan con mucho... ¿Y cómo no rechazarlo? No, por eso, no, fantástico. La verdad que el equipo me apoyó mucho, digamos, me fueron llevando para que me animara a correrlo, ¿no? A pesar de que no soy tan joven, pero realmente, bueno, las primeras carreras peleando la parte de atrás, ahora ya en la parte del medio, a veces... ¿Y tal vez... tomando la Sí. Una carrera, la anterior largué en segunda posición, o sea, hice el segundo tiempo, que fue interesante. Casi la pole. Sí. Bueno, así que estoy, no que estoy peleando en el campeonato, pero fui sacando puntos, cosa que me sorprende, ¿no? Y hoy en las prácticas y en la carrera, ¿cómo te estás viendo? Bueno, en prácticas, lamentablemente no hago muchas. Yo casi vengo el día de la carrera, que es una vez por mes. Una sola vez he venido, digamos, antes de una carrera, unos 10 días antes, a probar un auto y, digamos, hacer un poco de entrenamiento. Nada más, no hice más nada. Yo vengo, digamos, mi entrenamiento es la clasificación de la misma carrera, que es un rato antes, y ese es mi entrenamiento para la carrera, digamos, ¿no? Nada más que eso. Así que no tengo tiempo. Bueno, mi trabajo por ahí no me permite mucho hacer eso, ¿no? Y bueno, pero yo creo que, digamos, una categoría que no es tan exigente, entonces no es que uno tiene que ser un súper profesional para correr en esta categoría. ¿Te gusta el automovilismo? Corres. Claro, exacto. Sí. Tampoco era un fanático del automovilismo ni nada. Yo de chico he ido a ver carreras, claro. Hasta los... Después ni sé qué, claro, categorías corren, ni TC, TC 2000. ¿Te gustan los autos? Sí, ¿Te gustan los autos? Eso sí, los autos sí. Bueno, muchas gracias por la nota. No, mucha suerte en todas las carreras que vas a tener con este equipo, sí. Y esperemos que la victoria llegue pronto. Bueno, ojalá, si no viene no importa, pero porque la verdad que me divierto mucho, Breno. Si gano mejor, porque es una competencia, ¿cierto? Pero bueno, gracias. Muchas gracias y suerte. Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad, mostrándonos este equipo dentro de la AS. Y ahora con Carlos, el jefe de equipo, comentanos un poco cuáles son las expectativas para este fin de semana. Bueno, no pensábamos que iba a llover, se acaba de comenzar a llover, estamos aflojando un poquito todo lo que podemos, la presión de cubiertas y todo, porque vamos a tener que correr en lluvia, lo cual cambia todo lo que habíamos pensado. Sí. Estamos corriendo con 3 autos, tenemos 6 autos para distintos pilotos que quieran sumarse a correr con nosotros. Estamos con Pablo Salas, que es un piloto avesado, que nos ayuda a acomodar las suspensiones y algunas cosas, y con Conte, que es un nuevo piloto, pero que está muy bien y ya está bien adelante en el campeonato, así que vamos a ver qué pasa hoy. Y comentanos un poco cómo está formado el equipo, también con los mecánicos. Bueno, Carlitos Castañola es el encargado de toda la parte mecánica y tenemos muchos asesores en suspensión, en carburación, en distintas cosas. Tenemos el equipo con hasta de 6 autos, los tenemos en Avellaneda, y de acuerdo a la gente que quiere correr nuestro equipo, vamos poniendo un auto más y un auto menos. Pero como tenemos ahora los 500 kilómetros, vamos a correr posiblemente con 5 o 6 autos, estamos tratando de que no se rompa ninguno ahora, porque tenemos un solo mes para terminarlo. ¿Actualmente tienen 3 autos o más? No, estamos con 5, pero Pachelo iba a venir y no pudo venir, y bueno, a último momento quedamos 3 corriendo para esta carrera. Pero como nos queda 1.5 meses para los 500 kilómetros, que seguramente corramos con todos los autos, nos da un poquito de tiempo. Bueno, muchas gracias por la nota y suerte en este fin de semana. Bueno, gracias a ustedes y vengan a todas las carreras, que se van a divertir. Acá una nueva entrevista con Carlos.